700.000 likes. 700.000 likes. Bueno, lo bueno es que si de todas formas con el tiempo llega, o sea, con el tiempo termina llegando. 700.000 likes y lo hacemos más grande y rojo, pero en Andorra. 1 millón de suscriptores y 1 millón de likes. Cada vez excedía más pidiendo el chabón. Así que ya saben, todos suscritos, 700.000 likes y hacemos esto más grande y rojo, pero en Andorra. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El video de hoy es muy épico, pero otra vez voy a molestar en todos los fucking videos. En todos, pero en todos los fucking videos voy a molestar con que se suscriban. Porque creo yo, estuve sacando cálculos, y creo yo que puedo llegar tranquilamente a los 10 millones antes de enero. O sea, cuando termine diciembre. Pero le tienen que dar mucho apoyo al canal y tienen que poner el código Tiago1 o Robles en la tienda de Fortnite. Así que eso, amigos, más que un like, les pido una suscripción instantánea. O créense un canal y suscríbanse de vuelta, como siempre les digo. Y bueno, like solamente por eso, mira, o sea, apunta ahí. Ya por esto. Toda la marca tapada. Porque sí, guacho, si una marca quiere aparecer en el canal, que pague, viejo. ¿Te imaginas que después hacían un video en el 2020, el mismo, pero la marca le pagaba? No, eso sería de Picardo, ¿no? La boligoma está bien tapada, que pague, gato. Bueno, guachos, como pueden ver, todas las fucking plasticolas. Lo estamos empezando de una, no queremos perder tiempo. Porque saben que en el primer capítulo del slime, o sea, tampoco es que capítulo como si fuera una serie, pero en el primer video del slime hicimos 9 de estos, si no me equivoco, ¿no? Y ahora sí, y ahora hay 30. Y ahora hay 30, boludo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30 fucking plasticolas y 2 de... ¿Cómo era esto? De jabón líquido. De jabón líquido, sí. Jabón líquido, eso. Y esta era la combinación perfecta, ya que habíamos probado muchas veces hacer slime y que esto que el otro, pero esta era la que quedaba perfecta. Sí. Y ahora es rosa. Ahora es rosa, boludo, el de antes era verde. La combinación perfecta, pero nos costó qué. Y aparte... La combinación perfecta, pero nos costó qué. Y aparte... Dale, hacerme de vuelta. La combinación perfecta, pero nos costó qué. Y aparte... ¿Qué? Y nos costó bastante el hacerlo, boludo. El tener que estar así, amigo. Sí. Yo me rompí los hombros y Harry también. Porque en ese momento Rush, que está siempre atrás de las cámaras, en ese momento no estaba Rush y lo hicimos con Harringi. Así que ahora, así que tenemos que estudiar y... Lo que dijo Tiago. Hay una muy gran diferencia. ¿Vieron ese pote? Bueno, no es nada comparado a esto. Lo vamos a tener ahí, boludo. Nada que ver ese pote con el otro, boludo. Esa bañera gigante. Va a volar, ¿eh? Comparado con el bol ese. Agarralo porque vuela. Agarralo porque vuela. Decí que cayó adentro de la bañera porque perdíamos medio pote, ¿te diste cuenta? ¡Amigo! ¡Era retrucho! ¡Vino re flojito! Sí, los picos de las plasticolas vinieron rotos algunos. ¡Ay! Miren, viene roto este. ¡Nah! ¡Qué estafa, eh! ¡Oh, amigo! Bueno, igual lo tiramos, ya fue, ¿no? ¡Oh, bueno, amigo! Ya está igual, ya está. Y una, íbamos a tirarlo. Si la primera mezcla era plasticola con acrílico. Obviamente que esto no estaba pensado para que se caiga de esta manera, ¿o claro, no, Tiago? Claro, no. Pero bueno, lamentablemente la marca de mierda. No, igual la primera mezcla era acrílico con plasticola, así que no pasa nada. Y sí, de sí, una. La cosa es que no estaba planeado que mancharme todos los dedos. La onda era tocar la masa, ¿no? Claro. Y esto tampoco tenemos que manchar el patio. Amigos, otra cosa es que Mike, siempre cuando venimos al patio, Mike... No, se manda alguna cagadota. Se manda alguna cagada, boludo. Miren, rompió su... Mirá. Su cama, boludo. Hizo mierda la cama, boludo. Está todo tirado por todos lados. Allá hay mucho más callos, cámaras, cachos. ¿Callos? ¿Callos? ¿Qué es eso? ¿Un callo? ¿Callo? ¿Un callo? Acá un callo, mirá. Un callo ahí. Callo, callo, miren, callo. Callo. Bien, el quilombo que hizo, bien. Ah, ¿por qué venía acá? Bueno, amigos, ahora Tiago va a proceder a correr esto de vuelta para la mañana. Se cayó todo, boludo. A ver, igual tampoco se cayó tanto. Y eso después lo agarrás con la mano. Pero un poco, o sea, un poco, créanme. O sea, un poquitito de acrílico ya hace la diferencia. Eso lo noté cuando estábamos preparando las masas y el video de los panqueques. Se notaba un montón que ponías un poquitito así más de colorante y ya hacía la diferencia en el color de la masa. Listo, ya está, ya fue. Ya, listo, ya está. Y creo que no había tirado nada, pero bueno. No, no tiré casi nada. Amigos, igual si se ponen a pensar, a ver, esto obviamente que es más grande la bañera. Yo no sé
si se va a rebalsar, si va a quedar hasta la mitad, si no se va a llenar, si qué va a pasar. Pero diferencia de 9 a 30, yo creo que hay una diferencia bastante grande, boludo. Son, bueno, más de 3, prácticamente, más de 3 veces. Bueno, Tiaguito, ¿te acordás algo que pasaba con el...? ¡No! Un pico de Fortnite, amigo. Eso es clave, boludo. Yo voy a picar un poco de... Voy a picar acá un poco de madera, de pared, de... Esto sería ladrillo, ladrillo, ¿no? Ladrillo. Tiro. Pará. ¿Te acordás algo que pasaba con esto, boludo? ¿Qué? ¿No te acordás del ruido que hacía cuando... Sí, sí. Nos hacía el tocagarro, boludo. No sé, ¿seguirá igual? Esto es una obligoma diferente, igual. ¿Seguirá igual? Era cuando se estaba vaciando. Ey, ¿puedo ayudar y vacío? O se hace muy corto el video. Se hace muy corto el video. Sigue igual. Lo ideal sería que no nos manchemos. Eso sería el principio ideal, ¿no? No puedo, no tengo fuerza. La mía es un diarreíta. Sí. ¿Vos, Bene, cuando estás en el baño cagando, haces eso? A veces. ¿Ese sería el culo cuando estás cagando? Sí. No, amigo. Va a quedar rellenita. Para mí sí, se va a rellenar, boludo. Si estos son unos pocos tarros. Si se rebasa, vamos a parar de poner. Porque... Parece una pileta de bebés que están acá adentro cagando así, tirándose pedo, boludo. Es que, literal, la diferencia que hay es terrible. Pero yo pensé que, a ver, no se iba a llenar tan rápido. Yo pensé que íbamos a tener que poner como 20 para que se empiece a llenar. Mal. Pero literal ya se está viendo como que bastante voluminosa, boludo. Está llegando casi a la mitad, amigo. Sí, igual creo que el colorante no está haciendo ni efecto. Nah, pero porque está abajo hay que revolverlo. Posta que cansa. Tiago hizo un año de gimnasio más o menos con 3 potes que agarró. No me lo voy a poner a contar, pero ey, quedan pocos. Se me cae en la quedan poquitos. Va a quedar llena, calculo que llegamos a llenarla y se termina. Pero me parece que nos va a alcanzar justito, boludo. No me lo puedo creer. En esta bañera nos bañaba nuestra mamá cuando éramos chicos, boludo. No, esta bañera era de Tiago. Y después, ahora es de mi tía y baña un perro acá. Claro, pero acá se bañaba Tiago cuando tipo tenía 3 años, 2 años. Uy, pobre perro, a ver. Pobre perro. Igual lo bueno es que el slime, una vez que se hace, el plástico, como la bañera es de plástico, no se pega el slime ni el... No se pega el slime ni el color a la bañera, ¿entendés? Entonces eso en parte es bastante, bastante clave, güey. Claro, sale al toque. No, amigo, esto es alto slime. Ey, nos fuimos a la mierda con esto. Ey, si le pegan un like al video, vamos a hacer un slime rojo con, como, no sé, como con 100 potes. Como con 100 potes. 700.000 likes. No. 700.000 likes. Bueno, lo bueno es que si de todas formas con el tiempo llega, o sea, con el tiempo termina llegando. 700.000 likes y lo hacemos más grande y rojo, pero en Andorra. 700. ¡Oh! Alta idea. En la nieve. 1.000.000 de suscriptores y 1.000.000 de likes. Cada vez excedía más pidiendo el chabón. Así que ya saben, todos suscritos, 700.000 likes y hacemos esto más grande y rojo, pero en Andorra. Concentrá todo tu chakra en las manos. Concentrá todo tu chakra en las manos. Listo. Y cuando lo tengas en el punto, andá y abrilo. ¡Lo peor es que lo abrió! Sí, lo peor es que ¡yo lo te dije! ¿Cómo lo hacemos para revolverlo con las manos? Es imposible, no, guacho. No, vamos a tener que buscar un cucharón, cucharón y... Esta parte de plasticola ya terminó. Bueno, a ver, bebé. Bueno, a ver, metemos un bebé acá. Lo bañamos a un bebé. Sale bañar un bebé en la pileta de plástico. Sale esculpir un bebé. Es clave decirlo, pero mientras suena el pedo, boludo. Sale esculpir un bebé. ¡Guacho! Alcanzó justo, amigo. Parece que lo hubiéramos pensado y hubiéramos calculado exactamente cuánto ocupaba cada pote, boludo, literal. Nos fuimos a la rebosta, amigos. ¿Tiro el colorante? Para. ¿Sale ahora, tirar amigos, el colorante? A ver si podés agarrarla. No puedo. ¿No podés? No. ¿La podré agarrar yo solo? No. Ay, te vas a manchar. Hace una banda que no iba al gimnasio. ¿Sale tirar todo este colorante ahí? ¿Sale? Bueno, para, sale.
¿verdad? Y abajo está el rosa encima, que hay que revolverlo. Abajo hay que revolver el rosa y ahora vamos a tirar otro rosa y lo vamos a volver a revolver, pero podríamos agarrar las que usamos para la que se cagó de las masas, la cuchara que se cagó de las masas. ¿Qué así? Esta sirve, Esta bastante bien. ¿Sale picar madera? El informe de la semana. Messi. Amigos, como pueden ver, estamos en un clima que de momento es soleado. Templado. Súper, un cielo súper celeste. Como pueden ver, está despejado, no hay nubes. Y nada, pueden suscribirse al canal y darle like para un video nuevo de la bañera. Primero, para antes de tirar ese, vamos a revolver este de acá para ver cuánto es lo que hizo con el primero. Dale, porque creo que no va a alcanzar. Ojo, ay, ojo. Tampoco quiere tomar color, ¿entendés? Es como que quiere decir, hola, estoy acá, todo piola. ¿Vos decís que tenemos que ir a comprar otro? Y para mí sí, si eso es el único color que toma, olvídate que... A ver, tira otro, Tiago. Tíralo. ¿Sabes tirar esto? Tíralo. Pará, esparcilo por todos lados. Si no queda como yo quiero, te juro que me voy del video y no aparezco. Me tiraste más en el brazo que en la mañana, Tiago. ¿Sos consciente? Sí. Llega, perro. Mirá cómo se empieza a esparcir el color. Mirá cómo tampoco le va gustando el color. Mirá cómo de a poco le está gustando el color, boludo. Va a quedar medio fiel. Mirá cómo de a poco le está gustando el color, guacho. Che, guacho, sale a tirarle. Líquido. Dijiste la marca. Ah, mal. Sale tirar jabón líquido. ¿No les dan ganas como de comerlo, tipo? ¿Comerlo? Yo cuando sea grande... ¿Yo no la bautizo yo? No, yo la consagro. Dale, consagrala. Te consagro como tortugo. Y te voy a promocionar el canal, te lo prometo. Después de hacer el slime. Después de hacer el slime y que yo llegue a los 10 millones, guacho. Porque si promociono un canal antes de llegar a los 10 millones, voy a quedar en bancarrota. Se creaban un canal tortugo, ¿te imaginás? Con la foto de la tortuga y llegaba a 100.000 suscriptores. Se creaban un Instagram a la tortuga, eran re... Perdían su tiempo al pedo. Mal, pero ¿cuándo vamos a tirar esto, man? Pero voy a buscar la tijera para ir cortándolo. ¿Cuándo vamos a tirar esto, man? Dice. Me encanta el quilombo del patio. Che, la tortuga. La tortuga está haciendo pijamada. La tortuga está destruyendo Troya, la tortuga. ¡Tortuga! No, ¿qué hace, señora? No, usted todavía no es vieja. No, así no, Tiago. Yo ya le hice así. Tenés que cortar así. Así. Ah, así, todo así. Tiago, ¿no sabes cortar? Ah, tipo así. No. ¡Ah! Entendí. Como cortar el paquete de figurita, ¿viste? No. Cuando para el álbum, bueno. De acá, boludo, como si cortaras una mayonesa. Digo, ¿pero por qué te vas para abajo? Terminalo por arriba, boludo. No, pará, que me va a cortar un dedo. No. Ya está bien, boludo, tiene alto agujero. ¿Sale a tirar? Jabón líquido. Mira, lo puedo tirar yo, amigo. Guacho, mirá, apuntá lo que es ese color, papu. Y eso que ni siquiera terminé de revolverlo porque ahora le voy a dar con la mano Fortex. Mira, amigo, como... ¡Ay, no! Ya estaba oliendo a slime, boludo, cuando yo estaba allá en el departamento haciendo esto. ¡Ay, me reacuerdo de esto! De grande yo hacía esto con slime cuando era grande. Igual necesita más esto, pero vamos a ver cómo reacciona. Necesita más, pero es que desde a poco, porque si vos se lo tirás todo de una, no se forma la masa. ¡No, me reacuerdo cuando era grande! ¿Qué vas a hacer, la misma portada, tipo con el slime rosa? Voy a hacer así. Y voy a hacer muchas visitillas. Putriu. Y vas a subir muchos subs. Me encantan los subs. Es el momento de tirar más. Dale, Tiago, es el momento de tirar más jabón líquido. Let's go. Ram, ton, 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 ton. ¿Listo? Oh, me encanta el jabón. Yo de grande. Sí, re molesto. Mal. No. Mira, como de a poco, ¿viste? Mira como de a poco se va convirtiendo como en una Amazonia. Reventá. Ahí, reventado como un botón de like, ya. Ahí, ¡pa! Bueno. Oye, es que esto no se hace todos los días, amigo. Vos, ¿en qué momento decís? Vamos a hacer un slime de 48 kilos. Si lo ponemos en la balanza, ¿cuánto pesará esto, boludo? 50 kilos puede ser. Bueno, 50 no sé, pero 40 y algo kilos puede ser. Igual yo en el título le voy a poner 100 kilos de slime para hacer un clickbait. Mal, ¿no? Estaba re duro. El logo de Umbrella ahí, tirando fachitics.
Tengo más pelos yo en las piernas que vos en tu cabeza, mamá. ¡Amigo! Eso de la mano fue clave, boludo. Fue lo que hizo que esto se haga, boludo. Mirá. Te está chorreando. ¡Listo, ya está! ¡No! ¡Te pasaste de verga! ¡No! ¡Te pasaste, me parece! ¿Me pasó de verga, vos? Me parece que te rebasaste, ¿eh? Me parece. ¡Nos gastamos tanto! ¡Nos gastamos! Igual esto va a ser más. Estamos invocando a Majin Buu, amigo. Mal, vas a que. No lo estamos invocando, lo estamos creando. Así se hizo Majin Buu en realidad. Ustedes lo habrán visto cómo se hizo en Dragon Ball y todo, pero no. Así se hizo el verdadero Majin Buu, amigo. ¿Cómo te pensás que tiene tanto poder, boludo? Con un poco de magia, porque amiga. Fue trabajado durante años, boludo. Momento lavarropa. Momento lavarropa. Eso es lo que cuesta una banda hacerlo. Ustedes por ahí lo están viendo, ven todos los cortes. Pero yo hago todo el proceso, ¿eh? Ustedes no te vengan, va a doler la espalda, ¿eh? Ustedes disfrutan a Majin Buu, pero yo lo creo, ¿entendés? Esa es la diferencia entre vos y yo. Se le caían los lentes adentro de la lente, imagínate. No, no salían más. Me estaba muriendo, boludo. Sacame los lentes. Los vienen. Majin Buu con lentes se creaba, boludo. Ah. Lugar nuevo, boludo. Ya está, te está pasando de verga. No mames, pinche puto. Ándale, cabrón. No mames, hijo de tu pinche verga. Es interminable, amigo. Tirale más, Ariel. Tirale más. Ah, ya está, listo. Basta, ahí está un poquito. ¡Mira esto, boludo! ¡Mira estos dos círculos! Le estoy haciendo los pezones a Majin Buu. O el culo. Estás recansado. Creo que hiciste alto ejercicio. Quemaste como 3000 calorías. Mami. Seguro. ¿Alguien quiere postularse para avanzar esto? ¿Sabés qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Que estoy notando todo el proceso. Cuando yo hacía esto y las manos se pegotean así, es porque voy por el proceso literal de que a poco se está empezando a hacer a mí. Mati, así es como se baja Spider-Man de su techo. Me mueve por acá. ¿Lo podemos ver en Disney? Dale, bro. Mira, amigo, si hago así y saco la mano, literal, parecen las manos de Majin Buu, boludo. Guacho. Miren que yo le había dicho like para hacer otro video, suscríbanse para llegar a los 10 millones. Amigo, yo por mi mano de obra, boludo, estoy pidiendo ahora eso. Cada like es que se haga antes esto, boludo. Pero sé que se está por hacer, boludo, porque mirá la textura. Está re distinta como estaba antes y de a poco se empieza a despegar de la mano. Me cansé. Es que no solamente hace ejercicio de brazos, sino también de espalda. Sentadilla, espalda, brazo, hombro. Pueden darle like y suscribirse para todos mis videos. Estaba a modo porno. Suscríbanse, putrul. ¿Qué harían si de repente se van de su habitación y cuando entran a la habitación se encuentran con esto? Hola, chulul. Regresaste. Me acuerdo que ahora estaba como así, ¿ves? Y cada vez que le ponía el jabón líquido se ve así. Pero me acuerdo que antes como que llegó un momento de re satisfacción fuerte, de que se me empezaron a despegar las manos y de a poco ya no tenía nada en las manos. Corte, como que se empezaba a hacer. Mirá cómo se empieza a despegar el slime de la mano. Cómo se empieza a notar la mano, ¿ves? Y ahí se empieza a notar que estamos como que en el último proceso de terminar esto, boludo. Una vez Sasuke me dijo que yo podía ser un Sakatsuki. ¡Sakatsuki! Pero yo no le creí.
y seguí mi rumbo. ¿Por qué no en vez de unirte a los Sakatsuki no me venía a ayudar el slime? Oh, ya cuesta, mirá. Mirá, lo hundo del todo y la intento sacar. Lo más fuerte posible. Oh, dale hasta el fondo. Ahí está, ya está hasta el fondo. Y a ver, ahora intentar sacar lo más fuerte que pueda. Ok. Hacé como un tirón. Esto es un jutsu de sello. Si te atrapo acá te robo el chakra. Esto es una masa. Esto es una masa especial que el que la toca, el que está así en la mano, le roba todo el chakra. Así que cuando se quieran acordar, Tiago, yo no va a tener chakra. Tiago no hace nada con su manito, es como estar en un barco gigante y él que esté tratando de remar el Titanic, más o menos. Se nos acabaron los motores, ¿qué hacemos? Dijo el capitán del Titanic. ¡Llamen a Tiago! Y Tiago estaba en el fondo del barco así, remando. No llegaban nunca a la orilla. Por eso murió Shane. Yo la hundo toda, ves que ahí la está hundida completamente, pero empiezo a hacer así de a poquito. Mirá, se me despega completamente, boludo. Ay, ya cuesta una banda, boludo. Y, esta era la etapa que más costaba. Ahí va, ahí va. Robles de piedra. Espera, córrete, córrete, que voy a hacer algo muy importante. Guarda los pelos, Tiago. Guarda los pelos. Estaría re piola que te vaya a buscar en la heladera tipo un jugo de manzana. Tipo una masita. Mira, mira lo que está haciendo Tiago, hazle vuelta. ¡Wow! ¡No! Eso es como que toma. Sacando los brazos. Tutu. Uy, amigo, mira mi pierna. Guacho, es que esto es que es como si alguien te estuviera agarrando la mano y vos trates de girarlo, ¿entendés? Como si te cayeras en arena movediza y estás tratando de salirte. Amigo, no salís, te vas a morir en la arena movediza. Corta. Colta. Colta. Colta, dijo Duki. Duki dijo corta. La pata, boludo. A ver la mata. Colta. Después no va a tener ni ganas de limpiar, boludo, va a quedar todo tirado. No, yo me toque ir a editar ahora, boludo. Bueno, amigos, fíjense que empezamos de día y miren, ya está atardeciendo, boludo. Mirá, calate ese sol, boludo, alta tuma. Y bueno, Rush se postergó también, se postuló para ayudar con el tema del slime, del 0 al 20. ¿Cuánto te cuesta, mamá? Rushley se va a quedar haciendo eso, máquina de hacer slime, mientras yo tengo que subir a la habitación a editar un fucking video. Bueno, amigos, yo me voy a editar y en un rato esto ya va a estar... Es que ya prácticamente está hecho, pero falta como que poder sacarlo de la bañera un poco o como que poder manejarlo mucho mejor y que no se te pegotee tanto a las manos. ¡No, boludo! Bueno, amigos, y este fue el resultado. Mientras yo editaba el video, fíjense que Rush se puso a limpiar todo el fucking patio. Y miren esto, boludo, quedó como que... Estos son las obras de la bañera, como que esto es lo que hay que tirar. ¿Qué hago, Tomás? ¿Qué hago, Tomás? ¡No me lo va a tirar a la cara, como está! ¡Pará! Amigos, básicamente esta es la contextura final que le quedó al slime. Obviamente... A ver, pará. Intentá levantarlo como vos me dijiste. Encomienda, boludo. ¡Oh! Amigo, es re difícil. No, lo va a poder levantar ni en pedo, tío. Se te va a salir el hueso este de por acá. No, yo sabía que ibas a hacer eso. La onda era dejarlo en la bañera. Bueno, guacho, y como pueden ver, se hizo de noche, boludo, haciendo todo esto. Mal. Yo hasta me fui a editar un video de lo que tardaba. Uno. Tres. Dos. Pero no me lo empuje. Tres. Dos. Uno. Es más difícil la voz, ¿no? Queda un... Sí, como tres, dos. Dale, boludo. Tres. Uno. Bueno, como pueden ver, la contextura de este slime no es tan perfecta, pero ¿saben qué? De todas maneras, este slime va a servir para el video y después ya calculo que lo vamos a tener que tirar porque... Quítame el cacho. Calculo que lo vamos a tener que tirar porque no se conserva, no es como los tuppers. Nosotros pasamos el slime que hicimos antes, lo pasamos a un tupper. Pero esto es enorme como para pasarlo a un tupper, esto hay que haber que tirarlo. Yo me tengo que andar bajando porque vos, Tiago, te ponías a girar la cámara, no sé qué haces. ¡Uy! ¡Un cabezazo!
Y así nosotros despedimos el fucking video. Y nada, espero que la verdad que les haya gustado bastante. Si fue así, pegale un pedazo de like. Suscríbete al canal que no cuesta nada y es un botón, boludo, se van a pensar, es un botón de like y un botón de suscripción. ¿Cuánto tiempo te lleva? 5 segundos, bro, no te cuesta una fucking shit. Look at this. ¡Es grave, guacho! ¿No duele? Así que me contaron que vos sos el que te portaste mal. Vení. Amigos, ahora sí, nada. No. No, boludo. Amigo, te pisé los lentes porque lo dejaste acá y no los vi. Pero como de costadito, no te lo pisé tanto. Creo que es muy cringe ya. Toma. ¡Contá!